Vamos a comenzar. ¿Sí? ¿Tu nombre cuál es? Gaspar. Paso. Enaine. Ajá. Capulina. No, pero Capulina con K. Pero al final acepté, si es que aquí estoy. Y el pelo no creas que lo tengo así, ¿eh? Todas las mañanas amanece lacio y me lo tengo que enchinar y aún así tengo que llegar temprano. No es tan fácil. ¿Por qué decidiste ser paramédico? Adelante, base. No me gusta estar sentada todo el día. ¿Quieres que te escriba mis sueños? A ver. Se me cae el pelo. Yo veo casi todos los casos como un rompecabezas para armar, ¿no? Las vísceras por acá, huesitos por allá. Son los que más me entretienen. Copiado. ¿Ves? Ah, pero ¿a dónde vas? Y bueno, sí, lo que pasa es que mi meta es llegar a tener un gran afro. Sí, tipo de negro setentero. Clásico. El que sigue, por favor. ¿Vida sexual? No, no, prefiero no comentar. Sí me gusta, pero nunca lo he hecho. Todo bien. O sea, sí me gusta la idea, pues, pensar en eso y me encanta. Todo bien. Pues está todo bien. Todo bien. Bueno, por lo pronto ya tenemos cubierto el zócalo con los alumnos que van a estar en los puestos de socorro. ¿Y la Alameda? También. Aquí estarán los voluntarios. Ahora, el problema que tengo son las ambulancias. No tenemos suficiente plantel aquí y necesito por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ambulancias. No, 8 son muy pocas. Necesitamos al menos 12. Ya sabes cómo se pone la noche. Bueno, puedo tratar de convencer a Gabriel y a Jaime, pero sería una ambulancia más. Cubriría a Venustiano Carranza. ¿Qué pasa con Tlalpan? ¿Qué pasa con Xochimilco? Adelante. ¿Raúl? Es Rodolfo, te anda buscando. Ah, dile que ahora voy. ¿Qué pasa? Perdimos a otro psicólogo. Perdón que te lo diga, pero yo creo que aquí lo que necesitamos es un psiquiatra. No, si llamo a un psiquiatra va a decir que todos están locos y me quedo sin gente. Mira, no sé lo que tengas que hacer, pero hay que sacar 12 ambulancias. Nos comprometimos a cubrir la zona y no voy a quedar mal. Rodolfo, ¿cómo te va? Raúl, te voy a ser franco. Tu gente no quiere ayuda. ¿No puedes obligar a una persona a tomar terapia? Ah, no, yo no los obligué. No, no me refiero a que tú los hayas obligado. A lo que me refiero es a que ellos no pidieron ayuda. Mira, llevo una semana aquí. No he tenido respuesta favorable de ninguno de ellos. Es más, se burlan. Escriben en la lista de asistencia Chicharito o firman como Sofía Vergara. Ellos no quieren terapia, Raúl. Tienes razón. Tal vez ellos no necesitan de tu ayuda. ¿Crees que es fácil para ellos hablar de lo que ven con un desconocido? ¿Me estás diciendo que no sé hacer mi trabajo? No, no quiero decir eso, discúlpame. ¿Cuántos? ¿Cuántos psicólogos llevas? 4 en un mes. ¿Ya le llamaste a Yolanda? Llámale. Llámale.
¿Esa es su cara? No, de hecho son sus pompas. ¿Y eso? Eso es un poquito, mira, ve. No. Ahí está. ¿Ya lo ves? No me dejes morir solo, ¿sí? Te dije desde hace un mes que no iba a trabajar el 15 de septiembre porque le iba a pasar con la familia de Lucía. No. No, pues sí, tienes toda la razón. Ni modo. Yo te había conseguido 3 días de descanso seguidos, pero tienes toda la razón. Ya ni para qué hablamos de eso, ¿verdad? Púbrete, Damián. Púbrete. Entonces eso es un sí. Pero llego a las 9. 8:30. Mucha agua y también es suficiente para que le ayudes al bebé a tener varias posiciones. Come bien, ácido fólico, descansar, no. Bueno, estoy en medio de un palo, cabrón. ¿No? No, no. Ajá. 3 días. Ya estás. Nos vemos en 10 minutos. No, Marco, pedí el equipo completo, no la mitad. ¿No sabes qué fecha es hoy? ¿Entonces? Bueno, quiero esas ambulancias equipadas o va tu cabeza de por medio. La psicóloga dice que no, que ella está retirada. Pero que si quieres, que pueda hablar contigo. Gracias, Laura, yo le llamo ahora. Yolanda, ¿cómo estás? Ajá. Sí, ya sé, ya me dijo Laura. De verdad, me urge una psicóloga y solo puedo confiar en ti. Bueno, por lo menos ven y platicamos. A las 5, perfecto. Aquí te espero. Ya sabes dónde. Adiós, bye. Tratando de reclutar a una nueva valiente para el puesto de psicología. Ay, no aprendes. Asunto. Ya tenemos una ambulancia. Permiso. Oye, te hacen falta 2 todavía. ¿Viste en YouTube el rescate que hicieron del gordo? Claro que lo vi, sí, yo asistí al caso. ¿Viste? Muy cabrón con lo del tipo sin brazos. No, yo por eso. Pum. Perdió el dedo por una moneda de 5 pesos. Yolanda. Hola, hola. Quedaste a las 5, son las 7, pensé que ya no ibas a venir. Oye, tus muchachos tienen muy buen humor, ¿eh? ¿A qué hora llegaste? ¿Sabes que me gusta hacer mi estudio de campo en los lugares donde me ofrecen trabajo? ¿Sabes que odio que me hagan esperar? No seas exagerado. Tuve que esperar 7 años. ¿Platicamos? ¿Cómo lo viste? Cansado. Terco como una mula. No quiero usar el oxígeno. ¿Y eso? Ah, pues me acaba de regalar nada más y nada menos que a Tolkien. ¿Tolkien? Me lo leyó 1000 veces cuando era niña. Ah, pues si quieres te lo dejo. Es más tuyo que mío. No, 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 no lo digo por eso. Pero me sorprende que te lo haya regalado. Ya ves que es medio. Sí, lo sé. Por eso lo aprecio más. Gaspar, creo que dejé una foto ahí muy querida dentro de mí. Ya no lo quieres recoger. No, no, no. Me lo das, ¿eh? Dejé una foto aquí. Aquí está. Aquí está. Ahí está el libro. A ver la foto. Mira qué hermosa foto, ¿te acuerdas? Si quieres me quedo, pa. No, 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 de ninguna manera. No, 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 tranquila, no, tranquila. Tu papá está muy fuerte y además está yo aquí para cuidarlo. Qué mejor enfermero, ¿eh? Bueno, preferiría una enfermera de batita blanca y unas piernitas llenitas, gorditas. No me quejo. Bueno, cualquier cosa me llama. Ándale. Déjanos, déjanos, tenemos que platicar muchas cosas. Estás tranquila. Aquí damos el grito. Igual. Sí, te hablo. Si le entras con una regla, que todos vengan al menos a 2 entrevistas. Hecho, empiezas mañana. Dije todos, incluyéndote. (Risa)
Yo ya no estoy para eso. Ay, Raúl, no cambias. ¿Cómo vas a exigirles? ¿Cómo les vas a decir que necesitan ayuda si tú, que eres la cabeza, la rechazas? Te estás vengando. Ay, ¿necesitaría vengarme de algo? No sé, yo creo que no, pero bueno. Me encantó verte. Pero tengo que seguir con la preparación para esta noche, que va a estar bastante pesadita. Nos vemos, te espero mañana. Dije todos. No saben el pedo que fue salirme de mi casa hoy. Mi jefa se puso como un Hulk. ¿Y qué mentirota le dijiste? No, más vale pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Oigan, ¿y ya saben con quién les toca? Jóvenes, espero que hayan descansado bastante, porque hoy van a tener la noche del grito más movida de sus vidas. Van a salir los muertos vivientes. ¿Perdón? Va a haber muchos borrachos y los quiero atentos. ¡Es hora! ¡Es hora! De nosotros. Aunque estemos detrás del escritorio, todavía somos paramédicos. Pues bienvenidos. Elisa. Sí, señor. Pasen la matraca. Unidad 28 en posición, unidad 28 en posición. Central, aquí unidad 23, estamos en posición. Repito, unidad 23 en posición. Comenzamos. Unidad 17 en lista. Unidad 25 en posición. Unidad 29, llegando. 25 en posición. Prevenidos. Buen servicio a todos. Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Hola, patrón. ¿Usted tiene Twitter? ¡Viva los héroes! ¡Que nos dieron patria! Nada.
No, es que iba a subir. ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! A ver, yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver la independencia con el estadio de fútbol de Querétaro? Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, ¿no? ¿No sabes quién es? No. De verdad, Gabo, que no me deja de sorprender el nivel de ignorancia que manejas. Está muy tranquilo todo, ¿no? Ya verás. Nada más terminen los vivas, van a empezar a llover las llamadas. ¡Viva México, gorda! ¡Viva! ¡Viva México! De plano. Y no sabes quién es la corregidora. Bueno, perdón. Cuidado que tenemos luz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está a cargo? Andrés Molina, con dos de personal a bordo. Unidad 28, Cruz Roja. ¿Ya pidió apoyo a los bomberos? Claro, ya vienen en camino. ¿Qué pasó con nosotros? Está la unidad para remitirlo al MP. ¿Vivo? Sí, él salió caminando solo. Gabo. Damián, no vayas a entrar hasta que corten la electricidad. Botiquín. Hola amigo, soy Gabriel, soy paramédico y voy a checarte, ¿ok? ¿Qué edad tienes? Más. Necesito que me indiques dónde te duele. Una ambulancia extra y mantener prevenidos a los vulcanos. ¿Te duele aquí? ¿Cuánto tomaste? ¿Dolor en la parte inferior? ¿La pierna? ¿Nada? Todo mi dinero invertido en el petróleo. Señora, no se preocupe, lo va a recuperar seguramente. ¿Qué tratamiento vas a aplicar? Son quemaduras de expresión parcial. Voy a irrigar. Miguel, a ver, señora, le voy a poner una mascarilla con oxígeno. Vamos a tratar de no lastimarla, ¿eh? Usted me va diciendo. ¿Esto le alivia? ¿Qué harías en estos casos? Bueno, regla número uno, no podemos convertirnos en víctimas. Vi que había gasolina en el piso, había un cable de alta tensión, entonces definitivamente el escenario no es seguro. ¿Estás segura que era gasolina? Sí, señor. ¿Segura? Es una suposición con altas posibilidades. Lo único que podemos hacer ahora es esperar al personal de rescate. Eso sí, seguimos el protocolo. Ahora te lo va a cambiar. ¿Qué pasa si eres tú la que está allá adentro? ¿Preferirías que te sacáramos rápido o dejarte ahí esperando y tal vez no la cuentes? Piénsalo. Sí. ¿Puertas? Sí. Ahí. Tranquila. Ok, mira, te voy a dejar porque tengo que ir a atender a los amigos que iban en el otro coche, ¿ok? Te voy a dejar aquí con el oficial. Si te sientes mal, le avisas y él automáticamente me va a llamar, ¿ok? ¿Ok? Ok. Perfecto. Se lo puede llevar, no está borracho. ¿A dónde vamos, señor Roji? Zona complicada. Las barrancas.
seguro no es un niño con fractura de meñique. Y hay un herido de arma de fuego. Están ahí los azules. ¿Qué tan valiente eres, Elisa? Depende para qué. Mírala, qué abusada. Bueno, hoy no quiero que muestres tu valentía. Recuerda, primero tú, después tú y hasta el último tú. Así que no quiero que digas ni hagas nada. Primero me dejas evaluar nuestra seguridad. ¿De acuerdo? De acuerdo, señor. A ver, oficiales, necesito que me aparten la gente de aquí. Háganse a un lado, por favor. Necesito trabajar, somos paramédicos de la Cruz Roja. Por favor, a un lado. Para atrás, oficial, échame la mano. Más espacio. Hola, ¿me puedes decir tu nombre? ¿Cómo te llamas? Hola, ¿y me escuchas? Esto es patriotismo y no mamá. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien vio lo que pasó? ¿Algún familiar? ¿No es de por aquí? ¿Nadie? Amigo, te voy a poner. Central, aquí unidad 23. ¿Okay? Solicito unidad de rescate. Esto es para que puedas respirar mejor. Central. Si tienes ganas de volver al estómago, me oficiales, puedes quitar la mascarilla. Más espacio, ¿está bien? Por favor. Okay. Salvador. ¿Tienes alguna alergia? Pásame una gasa, por favor. ¿Cómo te llamas? ¿Me puedes decir tu nombre? Velo cubriendo con gasas acá. ¿No? ¿Algún medicamento? Ay, mira, no puede ni hablar. ¿Drogas? A ver, puede. Necesito que me respondas. ¿Has tomado alguna droga? ¿Las manos? ¿Ya? Con esto okay. Vas a poder respirar. ¿Otra opción? Respira tranquilo, no pasa nada. Acéptame la mano. ¿Has tomado algún medicamento? ¿No? ¿Tomaste alcohol? ¿Droga? Alcohol, mucho alcohol. Mucho alcohol. Necesito canalizarlo. No dejes de presionar. No, aquí estoy. Jaime. Listo. ¿Ya? ¿Por fin se enteraron cómo se clavó la bandera? Como lo viste, de puro borracho. Unidad 23. Central, aquí unidad 23. 23, diríjase por mí, nada más, número 27. Estamos en camino. Salvador. Sí. Prepara todo, tenemos otra. Sí, patrón. ¿Por qué tardaron tanto? Que hoy es un día complicado, amigo. ¿Qué pasó? Se cayeron mis mariachis. ¿De dónde? De una tarima. Rápido, por favor. ¿Cuántos son? Eran cuatro. Están muy mal, por favor, rápido. A ver, ya venimos, ya venimos. Checamos al paciente y nos vamos. Pumas. Dios. Menos mal que no estamos solos. Si les echas. Ah, pues si venimos por tu primo, mijo. Listo, Camero. Vas. Con cuidado. Voy a aparecer, papá. Pero no te alejes. Checamos al herido y nos vamos. Aquí no son bien recibidos los extraños. ¿Quién está a cargo? El comandante Velasco y dos de personal a bordo. Una pelea. Todavía está caliente. ¿Qué? ¿Lo vas a dejar así? Ya no podemos hacer pinche nada. ¿Cómo que nada? ¡Regrésate, cabrón!
¡Pinche puto! ¡Ya! ¡Chingada madre! ¡No, no mames, cabrón! ¡Responde al MP! ¡Suéltame, tira! ¡No mames! ¡Suéltame, güey! ¡Oye, si no también! ¡Para la 014! ¡Bajen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tranquila, tranquila, Lisa. ¡A chingar a su madre! ¡Güey, qué! Que mañana va a decir que le hubiera parado el alcoholímetro. Damián, ¿qué haces allá adentro, eh? ¿Quieres terminar como ellos? Ya tenemos a un 18. Si esperamos a la de rescate, vamos a perder a los demás. ¡Tiene pulso! ¿Qué pasa? ¿A dónde vas, Natalia? A darle el collarín, a darle. Primero te proteges. Los destinados ya están lesionados. Natalia, atrás, 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 atrás. ¡Carajo! ¡No puedo estarte cuidando el culo todo el tiempo! Pásame el collarín. Sí, sí. Vete a la ambulancia, tráeme un bolo de solución. ¡No! Y el oxígeno. ¡No! ¡No! Natalia, no. ¿Qué esperas? ¡No! ¡Carajo, Damián! ¡Estás solo en esto, eh! ¡Estás solo! ¡Yo no me voy a meter ahí! No te muevas, 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 no te muevas. Central, ¿dónde carajos está la unidad de rescate? ¿Edad? 35. Ok, yo con esto. Lo que voy a hacer ahora es afianzarte la cadera. Vas a notar una ligera presión. Ay, ay, me duele. Pero tiene que ser así. Quiero levante, relaja, relaja. Yo quiero mucho, ¿verdad? ¿Qué? ¿En qué les ayudo? Mira, ninguno está grave, pero sí hay que llevarlos al hospital. Ya hablé con dos ambulancias. Espero que lleguen pronto. Bien. Perdón. ¿Está bien, sujeta ahí? Sí. ¿Respira? Sí. Voy a proceder a sujetarte. Voy a proceder a ajustarte el cuerpo a la camilla. ¿Ahí? Sí. Necesito que pongas tu brazo aquí. Ya ven, muchachos, el árbol más viejo es el más fuerte. ¿En qué le puedo ayudar, Chulita? En mucho, señor. Necesito hacerle una revisión muy breve a su cabeza. Yo no tengo nada, señorita, señor, la verdad. Señor, por favor. Mire, señorita, hierba mala nunca muere. Señor, yo fui el más de todo. Por favor, señor. De veras, no tengo nada, señorito, de veras, la verdad, no tengo nada, no tengo nada, señorita, la verdad. Si tengo algo, yo le aviso, Chulita. Esto nunca nos había pasado, me cae. No, no chingues. Espero que no nos vuelva a pasar. Y eso que nos ha pasado de todo, ¿eh? ¿Cómo qué o qué? Botellazos, cubetadas de agua fría, chanclazos, pedradas, desmayados. Pero siempre habían sido otros cabrones los que chingaban. Hasta hoy nunca nos había chingado una tarima. ¿Y quiénes son los que más los contratan o qué? Pues los enamorados, joven. ¿Eh? Mire, a nosotros nos contratan para dos cosas. Para enamorarlos o para reconciliarlos. Eso. Bueno, a veces hasta cubetadas de agua nos avientan. ¿Verdad, Manuel? Ay, cabrón. No me hagas reír, cabrón. Ay. Oiga, ¿y con cuál caen rendidas? Aquí ya entre nos. Pues mire, amanecí en tus brazos. Ay, esa es una no. Chulada de canción. ¿Cuál? No es cierto. ¿Cómo no? ¿Sabes con cuál caen redonditas? La del milagro de tus ojos. ¿Es así, mira, ve?
¿Te dan las nalguitas todas o no? ¿Eh? Ay, 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 eso. Como siempre, el no. Pero la que nunca falla es la de novia mía. No, hombre, joven, con esa caen rendidas garantizado. ¿En serio? A ver cómo va. Esa dice así, carnal, ira. Novia, novia mía, novia mía. Cosca vende plata y oro. Tiene que ser mi mujer. También, aquí está la rígida, ¿en qué ayuda? Vamos a carnalizar a los dos. Yo lo hago. No, 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 no. Por general, ¿quién me toca a mí? Ayúdame acá. Si no llega la unidad de rescate, solamente los vamos a poder sacar jalando. Eso solamente los va a lastimar más. ¿Qué prefieres, eh? ¿Sacarlos muertos? Haz lo que sabes hacer, Gabriel. Tenemos dos 18, atrás dos heridos y empezamos ya a canalizar. Natalia, salte de ahí. ¡Salte de ahí! ¡No! ¡Es una orden! ¡Salte de ahí! ¡No! ¡Sálganse los dos! ¡Te estoy diciendo que te salgan! ¡Canalizándolos! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Un carajo! ¡Jamás vuelvas a poner en riesgo a tu equipo! ¿Me entiendes? ¡Jamás! A ver, escúchame muy bien. Aquí yo soy el que decido. Y lo más importante es salvar a esta gente. Así que me dejas trabajar. ¡Natalia! ¡A lo tuyo! Sí, señor. Escoba. Sí, señor. Ya está. Pulso. Es el dolor. ¿Está bien? ¿Más este es de usted? ¿Le sirvió la pastilla que le di? Disminuyó el dolor, ¿verdad? Erika. Perfecto. No van a venir las otras ambulancias. El gerente nos va a apoyar llevando a dos al hospital. ¿Cómo va el tuyo? Bien, Salvador. ¿Cómo va? Todo bien, papá. ¡Ay, no, no! ¡Señor! ¡Fuera! ¡No, qué pasó! ¡Señor! ¿Qué pasó, señor? No respira, no tiene pulso, comienza maniobras. Defibrilador. No respira, no tiene pulso, comienza maniobras. Defibrilador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y el tanque de oxígeno, el otro? 7, 8, 9. Una, dos, agarro pelvis. Tres.
No, dos, tres. No, tres. Vale, voy. Ahí. Ahí sosténganlo, Ok. Sujetamos. Vamos a subir. Preparando 1 miligramo de epinefrina. Tengo una lista. 89-100. Espérame. Déjame liberar su pierna. Una, dos, tres. ¿Ese brocho? Cuidado. Atrás, cuidado atrás, Gau. Sí, ya vi, Quizás sostengo, Camilla. ¿Listo? Preparando mi de runa. De 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Tenemos impulso. Fuera. Voy a preparar una de aquí. Voy a poner tú. Tengo impulso. Estaba mejor de todos. Probablemente el golpe le provocó un hematoma de epidurales, un derrame de sangre dentro de la cabeza. Tarda en presentar síntomas. Oiga, pero se va a poner mejor, ¿verdad? No sabría decirle. Permiso. Se los cuida. Oye, chavo. ¿Sí? Sigue cantando para que te vengas con nosotros. La única que me sé completa es la de las golondrinas. Ah, no, pero prometo que me aprendo más, ¿eh? Prudente. ¿Qué? ¿Cómo que las golondrinas? ¿Cómo se te ocurre decirles eso? No mames. Venus y fatigada, la golondrina que de aquí se va. Una, dos, tres. Accidente automovilístico. Posible trauma craneoencefálico. ¿Qué signos vitales trae? Trae una TEA de 180 a 100, una cardíaca de 60, saturando a 100, con un estado de coma de Glasgow de 7. ¿Cuánto tiempo estuvo conectada? 20, 25 minutos. A mi cuenta, 1, 2, 3. Oxígeno. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Paciente masculino de aproximadamente 20 años.
que yo estaba con él, pero no sabía que su hermana se había muerto. Órale. A ver, no. Pásame otra. Me tocó un tipo que se clavó una bandera en el estómago, estuvo bueno. ¡Ah! Súper mexicano, ¿no? Y unos mariachis. A ver, no, aquí. Está en una tarima haciendo un show y se les vino una tarima. Jálale. Espérame, espérame, están marcando. A ver, vamos a sacar. Me abres tantito espacio. ¿Cómo joder? Laura, háblale a Yolanda y dile que el trato está hecho. Damián. A desafiar mi autoridad y te prohíbo que pongas en riesgo a Natalia. Terminaste. Número uno, yo nunca desafié tu autoridad. Número dos, decidí por mí y dejé que los demás hicieran lo mismo. Si no hubiéramos reaccionado así de rápido, en este momento tendrías a dos muertos más. Pensando que qué fuerte que mientras la gente se arregla para salir a disfrutar, a, no sé, a celebrar, nosotros nos preparamos para irnos a ayudar, ¿no? A vos, así vas a decir. Sí, justo. No es la primera vez que lo escucho ni será la última. Pero no te preocupes, ¿eh? No te exijas de más. Esto es poco a poco. Sí, no, tienes toda la razón. Digo, yo sé que no debería estar pensando No, es que es lógico que lo pienses. Mi único consejo es que ese tipo de cosas hay que dejarlas allá afuera. Aquí hay que llegar y pensar en que vamos simplemente a ayudar a alguien. Sí. Ayudar. Simplemente. Bueno. Natalia, estás muy bien. Créemelo. Pero necesito que tú confíes en mí como yo confío en ti. No, yo confío. Jefa. Oiga, ¿usted cree que fue nuestra culpa? Es que siento que si lo hubiéramos visto antes, ¿no? Las probabilidades de que él... No había forma de verlo porque nunca presenté síntomas. ¿Te acuerdas de Natasha Richardson? No. Fue una actriz que se murió igual. Búscala en internet. Sí, pero ¿cree que él se salve? No sé. Mejor vete acostumbrando, si es esto.